Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo sobre Golden Century. Como al final no se llama Golden Century el DLC, va a ser muy gracioso, ¿no? Pero bueno, vamos a echarle un vistazo en el diario de hoy a las naciones del Magreb, pero también al Bizancio Ibérico, que es Granada. Aquellos locos que juguemos o juguéis con Granada, pues va a tener también una serie de bonus, de bueno, no de bonus, pero sí de posibilidades de hacer algo, ¿no? Un poco como Navarra, que lo vimos en un diario anterior, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por Marruecos. Estamos viendo aquí su árbol de desarrollo, de focos, que diga, o de misiones, como se llame, ¿vale? Pero bueno, tiene cosas interesantes como reclamar las Canarias, colonizar oeste. Más abajo, a ver si se puede ver, tiene cosas como una ruta por África, ¿vale? En plan, ruta saharaui, la campaña de Songhai, invadir Malí y finalmente conquistar Benín. Benín, perdón. Así que interesante. Había algo más, creo. Bueno, asaltar el comercio ibérico, pero bueno, hay cosillas, hay cosillas. En fin, el árbol de misiones de Marruecos lleva al jugador en una aventura militar por todo el mundo. Conduciremos a los ejércitos a través de la costa del Magreb, a través del desierto del Sáhara y hasta los ricos imperios de la África Occidental. El jugador ahora tiene mucha más capacidad de gestión sobre la expansión de Marruecos hacia el sur, con el evento de la expedición de Sudán ahora vinculado a la misión de la ruta del Sáhara. Establecer un punto de apoyo en África Occidental y un nuevo palacio construido con dinero del rescate portugués otorgará al poderoso, el poderoso modificador de la Guardia Negra, que otorga a Marruecos un 2,5 de disciplina durante el resto de la partida, o sea, burrada de bonus. El saqueo de las riquezas de Malí también nos proporcionará una impresionante cantidad de oro para agregar a nuestra tesorería. Mirando hacia el norte, Marruecos también puede patrocinar piratas contra las potencias ibéricas y dirigir una expedición de incursión a Islandia y más allá. Marruecos también será alentado a crear un imperio de ultramar, centrado en Brasil, Colombia y el Caribe. Así que muy interesante un let's play ahora con Marruecos, una partida con Marruecos. La veo totalmente viable. Se acaba de poner una paloma en la ventana y me acaba de dar tremendo susto, macho. Vivo en un piso muy alto, ¿vale? Entonces no me había pasado esto nunca. En fin, gana sus propias ideas nacionales, ¿no? Por ejemplo, a ver, os lo digo. Poderosos visires. Los visires de Marruecos ejercen un poder excepcional dentro del Estado, aunque sin duda son eficaces para administrar nuestra nación. Debemos cuidarnos de que no cultiven ambiciones para un poder aún mayor. Vale, también tendríamos maestros sufís. Varios grupos de maestros sufís han hecho Marruecos su hogar. Debemos asegurarnos de que acogemos a estos hombres santos y de que tomamos en serio sus enseñanzas. Bueno, nos van dando pues poder de barco, eficiencia de los comercios, menos mantenimiento de tierra, más poder de caballería, en fin, hay varios, ¿vale? Tenemos el de Túnez ahora, creo. A ver. Que cambio. Que cambio la imagen. Ahí lo tenemos. Tenemos opciones como pacificar a los bereberes. Diplomacia con los otomanos, tomar las islas, asaltar Génova. No, no la calle Génova, donde tiene su sede el Partido Popular, pero es que estoy viendo porque había una misión. Ah, vale, con Marruecos tenían la posibilidad de asaltar Islandia, que lo he dicho, pero no lo vi en el árbol, ¿vale? Pero ya lo he visto. El árbol de misiones de Túnez es un tanto pirata. Se les alentará a ser la amenaza del Mediterráneo, ocupando sus islas y utilizándolas como base para saquear los puertos ricos de Venecia, Génova y Valencia. Establecer una base de corsarios suficientemente poderosa en la costa de Bereberia atraerá la atención de un tal Hayreddin Barbarroja, que puede venir a ofrecer sus servicios en lugar sus servicios como conquistador. Sí. Al igual que Marruecos, Túnez también tendrá un mayor control sobre su expansión hacia el sur. Deben pacificar a las tribus bereberes y tomar el control del comercio sahariano para abrir un camino de conquista a la África Occidental. También ganan ideas nacionales, por ejemplo, límite de barcos o
poder comercial local y eficiencia de comercio, ¿no? Y tienen cosas como la Guardia Catalana, ¿vale? En fin, hemos contratado un gran contingente de mercenarios catalanes para proteger al sultán. Como soldados experimentados que no tienen interés en la política tunecina, se puede confiar que nos servirán lealmente mientras sigamos pagándoles bien. La pela es la pela. O atraer piratas extranjeros. No solo los gazi, los refugiados y los pescadores se sienten atraídos por la piratería. El atractivo de las ganancias puede atraer incluso a nuestros enemigos cristianos a la profesión. ¿Vale? En fin, tienen más, ¿no? Vamos ahora con otras misiones, que estas van en relación con las naciones formables, ¿vale? Creo que se está viendo bien. Tenemos, por ejemplo, altos ingresos, construir un límite de tropas, expandir Trenzen, conquista imperial, invadir Iberia, ¿no? Hemos aflojado los requisitos para formar Marruecos y Túnez, lo que hará que estos árboles de misión sean más accesibles a otras naciones de la región. También hemos reemplazado algunas misiones genéricas para las naciones magrebis, como se vio anteriormente. Estas misiones serán gratuitas en la actualización 1.28 España y estarán disponibles para todas las naciones magrebis sin misiones únicas. Y aquí tenemos el nuevo árbol genérico, ¿vale? Para todos aquellos que tengan el Europa Universalis 4 comprado y actualicen al último parche, ¿no? Rivalidad con los portugueses, el puerto de Setap, liberar Kuburta, conquista de Marruecos, costa de Brasil, seguir el Tigris, el Caribe, en fin. Y aquí tenemos el árbol de misiones. Ah, perdón. Este árbol. No, este árbol es el de Granada, me he confundido, ¿vale? El genérico era este. Perdonadme, este es el genérico, ¿vale? Y el de Granada es el que vamos a ver ahora. ¿Qué es este? Ya lo siento, me he confundido. Lástima no poder partirlo, pero bueno, ahora lo moveré. Aquí tenemos el árbol de misiones de Granada y Andalucía, el Fénix Blanco. Estas misiones están disponibles en forma reducida para Granada y cualquier nación que forme Andalucía. Granada tiene un comienzo muy difícil. No solo son mirados con avidez por los íberos, especialmente Castilla, sino que ahora deben lidiar también con un desastre inminente. En la guerra de sucesión de Granada, Yusuf V intentará apoderarse del trono del incompetente sultán Muhammad IX de la dinastía nazarí. Las primeras misiones de Granada le guiarán a través de los difíciles primeros años del juego. Si por algún milagro logras asegurar a Granada como un verdadero poder regional y restaurar el gran sultanato de Andalucía, el árbol de misión se expandirá significativamente para revelar nuevos caminos de conquista y exploración. En el camino, restauraremos el Emirato de Sicilia, restauraremos la gran mezquita de Isilvilla y derrotaremos a Cristina en Francia. La conquista del antiguo reino Fatimí de Egipto brindará la oportunidad de trasladar la capital a Egipto y convertirse a la fe chiita, mientras que explorar África y el Nuevo Mundo otorgará bonificadores coloniales, así como al conquistador Mustafa al-Semuri, uno de los pocos supervivientes históricos de la destrucción de la expedición de Narváez. Y aquí el conjunto de ideas para Andalucía. Vamos a echar un vistazo al árbol, ¿vale? Que no os lo he puesto entero. Tenemos, por ejemplo, aquí abajo el Caribe, seguir el Tigris, el Herland, ¿no? La Tierra del Corazón. Hay una misión que es Crusader Kings, gracioso. La más sagrada de las ciudades dentro de Egipto, la costa de Brasil, el amanecer de Iberia, monopolizar Guinea, ¿no? Hay bastantes cosillas que hacer. Y vamos a echar un vistazo a las ideas. Tenemos, por ejemplo, un colono extra. Tenemos reducido el coste de creación de cores. Más un modificador global de manpower. O sea, es bastante interesante, ¿vale? Repasemos brevemente ahora la Iberia Católica. Estamos trabajando en alguno de los nuevos eventos históricos dinámicos para la región que no estaban listos para el anuncio la semana pasada. Aquí hay una muestra. Vamos con la imagen. Va a estar en inglés. Aquí lo tenemos. Vale, no sé por qué no se ve.
No sé, debería verse un segundo, por favor. Bueno, problemas del directo, ¿no? Tendría que verse, qué extraño. Ahora voy a probar con otro. Vale, tiene pinta de que se ha bugueado. Vale, si no, os lo vais a tener que imaginar o entrar a la web, ¿vale? A ver. Estoy intentando hacerlo, ¿eh? Vale, aquí lo tenemos, pero no es este. Ahora tengo que ponerle otra imagen. Ya digo, pido disculpas por estos problemas. Ahí la tenemos, ¿vale? Sublimis Deus. Dice, el Papa decreta que la gente nativa de las Américas no deben ser hechos esclavos. La creencia de que son brutos, menores, incapaces de recibir la gracia de Dios, así escribe, es una mentira vil expandida por el enemigo de la raza humana misma, ¿vale? En vez de eso, su santidad insiste en que, como todas las almas humanas pertenecen a la luz de Dios, todos los príncipes píos deberían darse prisa en expandir la fe católica entre ellos. Dice, hacer caso a las órdenes del Papa, ¿no? Nos daría 20 de influencia papal y mejoraría nuestra opinión con ellos, ¿no? Y conseguiríamos Sublimis Deus, que no sé si es una referencia a algo en concreto. Vale, es una encíclica papal promulgada por el Papa Pablo III el 2 de junio de 1537, que efectivamente prohibía hacer esclavos a los indígenas de América, ¿vale? Así que vemos ahí, al menos por parte de la Iglesia Católica, un movimiento, pues, en pos de paliar algo muy oscuro de la historia de la colonización, que fue, pues, el hecho de hacer esclavos a seres humanos, ¿no? Y aquí vemos otros de los nuevos eventos. Hemos revisado las ideas nacionales de las naciones ibéricas siguiendo comentarios y pruebas internas. Las ideas revisadas de Castilla y España se mostrarán a continuación, ¿vale? Ahora las vamos a decir. Pero aquí tenemos la Wallace como la lana, ¿no? De Merino. Pone, Castilla ha asegurado el monopolio de las exportaciones de lana desde Merino. Merino, no sé lo que es. Ah, que es un tipo de oveja. La oveja merina, vale. Lana merina, vale. Los rancheros, en gran mayoría nobleza y clero, se han organizado en la Mesta, una asociación promoviendo los intereses de la corte y su gobernanza local. Su influencia asegura de que permanecerá como un crimen muy serio exportar ovejas de este tipo fuera de Castilla, ¿vale? Y los privilegios de la Mesta, que me va a meter mejor a la Wikipedia porque porque para estar traduciendo esto, en fin. Fue creada en 1973 por Alfonso el Sabio, reuniendo a todos los pastores de León y Castilla en una asociación nacional y otorgándoles importantes prerrogativas y privilegios, tales como eximirlos del servicio militar, mira, bastante interesante, y de testificar en los juicios, derechos de paso, pastoreo, etc. Con anterioridad, ya los ganaderos se reunían en asambleas o consejos llamados mestas, que la palabra mesta proviene de mixta, que significa mezclada, en diversas localidades dos o tres veces al año, con el fin de tratar los negocios concernientes a sus ganados o al gobierno económico, y para distinguir y separar los mestencos, animales sin dueño conocido, que se hubiesen mezclado. Durante la Edad Media y con el paso del tiempo, se añaden los privilegios reales a la mesta, como pasará a ser conocida, junto con una fiscalización especial para protegerla a los agricultores, lo que provocó largos e incontables pleitos hasta el año 1836, en el que se abolió. Es una de las agrupaciones corporativas o gremios más importantes de la Europa de la Edad Media y el primer gremio ganadero, aunque existieron corporaciones locales de ganaderos anteriores en Aragón, como la Casa de Ganaderos de Zaragoza.
Sí, pues bastante, bastante interesante que se incluya esto históricamente, ¿no? Voy a echar un vistazo a las nuevas ideas de Castilla, que son las siguientes, ¿vale? Más disciplina, más moral terrestre, más fuego de artillería, más influencia papal, un colono más, más límite de barcos, más poder de barcos pesados, más maniobra naval, etcétera, ¿no? Decretos de nueva planta, la escuela de Salamanca, las infantas, intercaetera, cabildos, la Inquisición española y en general eso creo que sigue igual. Hemos realizado los siguientes cambios en Navarra, Aragón y el grupo bereber. En Aragón la ambición cambia a más uno de fuego de artillería. En Navarra el fin de completar la idea de fueros cambia a menos 25% de cambio mensual de autonomía. Sobre el modificador base, ¿vale? Y los bereberes, la tradición del coste de creación de núcleos en territorios hostiles cambia a menos 25% y ganan menor desgaste naval. Y por último, y solo a modo de diversión, por lo visto, ideas nacionales para la nación de Texas, ¿vale? Que me habéis dicho que en español se dice Texas y no Texas. Que son las siguientes, por ejemplo, ¿vale? Entre otras cosas recibimos moral terrestre, recibimos más velocidad de movimiento, menos atrición local, ¿no? Y tenemos cada una, son las siguientes, ¿vale? El estado de la estrella solitaria. Texas se erige como una nación independiente, destacándose en la autosuficiencia y en el egoísmo individual. La revolución tejana, hemos luchado por nuestra independencia y estamos listos para luchar a muerte contra cualquiera que amenace nuestra libertad. Plantaciones de algodón, los campos fértiles de Texas, proporcionan excelentes tierras para las plantaciones de algodón. Los colonos, esclavos, inmigrantes y agricultores vienen de todas partes para trabajar en las nuevas tierras. Si aprovechamos esto, podremos exportar este valioso cultivo a todo el mundo en una brevedad grande de tiempo. Vaqueros. Los vaqueros son los granjeros pastorales montados de las Américas y un estilo de vida que tiene un lugar especial en nuestra cultura. Estos vaqueros son trabajadores resistentes, adaptados y a la disposición de la tierra y hábiles en montar a caballo. Se enorgullecen de su habilidad en el ganado y de la lucha de caballos. Nación fronteriza. Como estado fronterizo, nos enfrentamos a peligrosos adversarios nativos americanos. Si queremos mantener a nuestra gente a salvo, es importante mantener una fuerza de combate efectiva y móvil. Tejanos. Como antigua provincia de México, Texas nunca ha abandonado completamente sus raíces. Los tejanos mexicanos o tejanos son una parte integral de la cultura vibrante de nuestro estado y no contribuyen a la escasez de alimentos, música, lenguaje y tradiciones. Y por último, Adelsberin. Tras los disturbios y revoluciones de Europa, los alemanes huyen al Nuevo Mundo buscando en masa estabilidad y seguridad. Mainzer Adelsberin promover el establecimiento de comunidades alemanas que se establecerán en Texas, así como su integración en nuestra nación. Y esto es todo por ahí. Ha sido al final bastante largo, pero no por ello menos interesante. Hemos visto todos los árboles del Magreb y yo espero que en este sentido ya no vaya a haber más diarios de desarrollo, ¿vale? Ahora ya yo creo en torno a características, que es lo que esperamos todos, y a ver si anuncian ya la semana que viene la expansión. No sé cómo tardan tanto, la verdad. Tendrá más cosas de las que esperamos en principio, por lo visto. Pero bueno, yo esperaba que saliese en diciembre, pero tiene pinta de que se acabará yendo a enero. En fin, veremos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.